Ahora sí, vamos a empezar. Hoy quiero que tú, no sé cómo te has sentido el día de hoy, vamos a conectar con esa niña o ese niño interior. Entonces, tú vas a poner las manos así, de esta manera encima de tus piernas. No me vas a cruzar manos ni pies. Vamos a ingresar como dice, nuestro mundo interior. Muchas veces solo buscamos afuera y no miramos cuál es el porqué de que nos pasa algunas cosas. Sentimos cansados o sentimos frustrados, pero también debemos entender, como lo dije en otro video, claro, en Facebook, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que tú estés pasando. Lo que tú estés pasando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pídete eso, siempre. Esa frase oración tiene mucho poder. Entonces, el día de hoy vamos a conectar con nuestra niña, nuestro niño. Así que vas a cerrar los ojitos y vas a dejarte guiar por mí. Vamos a respirar, inhala y exhalamos, ¿no? Entonces, vamos a inhalar por la nariz. Cierra tus ojos. Vas a inhalar, siéntate cómodo, en un lugar cómodo. Si tienes una almohada, pues la traes esa almohada para poder conectar. Tienes una almohada, tráela, te doy unos minutos para que traigas una almohada. Vamos a, en esta terapia, a abrazar a alguien. Alguien que te has olvidado. Así que siéntate. Vas a cerrar tus ojos y vas a dejarte guiar por mí. Vamos a hacer conexión con nuestra niña, nuestro niño interior. Y la otra parte es que vas a pedirte perdón tú, de cuántas veces te has menospreciado, capaz de mirar un espejo o no has creído en ti. Muchas cosas pudieron pasar en este día o hace días. Y después me dices cómo tú te sientes, este feliz domingo y empecemos, ¿no? Siéntate cómodo, como si estoy con almohada, pero sería mucho mejor. Ahora sí, ya estamos. Pero bueno, ahora sí, ya. Cierra tus ojos. Tú que estás viendo esta grabación o estás en vivo, quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a ir inhala y exhala. Quiero que inhales y exhales. Cierra, no cruces manos ni pies. Déjate llevar por mí. Déjate llevar por mi voz. Inhala, lleva el aire hacia tu estómago y expúlsalo por tu boca. Lleva ese aire hacia tu estómago.
Llévalo y lo expulsas por la boca. Y una vez más, lleva ese aire. Conecta cómo el aire ingresa, baja por tu garganta, lleva la concentración, tu energía hacia tu corazón, baja hacia tu estómago, sale otra vez ese aire por la boca. Estamos en aquí y en ahora. Hoy no es momento de concéntrate en la terapia. Cierra tus ojos. Y qué bueno que lo están viendo. Concéntrese. Si no puede, al menos haga el intento. Cierre los ojos. Déjese guiar por mi voz. Cierre sus ojos. Inhale una vez más y exhala. Quiero que vamos a ir al pasado, cuando tenías 30 años. Quiero que escojas antes un lugar donde tú vivías. Siéntate en un lugar cómoda o cómodo, ya que estás ingresando de nuevo. Escógeme un lugar, pero no, respira, inhala y exhala. Tienes un lugar cómodo. ¿O cómo? Y ahora inhala y exhala. ¿Escogiste un lugar donde vivías en tu niñez o en qué país vivías? Hoy. Párate frente a esa casa. Quiero que te veas de 30, de 20. De 10, de 5. Ingresa a la casa donde tú vivías en esa edad. Vamos a volver a esa etapa. Hay una niña y un niño feliz que decía muchas cosas, que es lo que admiraba. ¿Qué sueños tenía? Tráelo a ti. Llénate de felicidad al ver esa niña o ese niño. Cierra tus ojos, conéctate. Pueden pasar miles de pensamientos en tu cabeza, pero quiero que te conectes. Conéctate. Conéctate con esa niña, ese niño. Dile: hoy yo soy el adulto o la adulta responsable. Hoy te voy a dar amor. Mirándole a los ojos, dile: hoy te voy a dar amor. Hoy te voy a dar amor. Capaz no tuviste amor. Te faltó. Dile: hoy te doy ese amor. Frente a ti, tráela. Tráela frente a ti. Y siente ese amor al verla a él o a ella. Conéctate. Háblale, dile: aquí estoy yo para ti. Estoy yo Estoy yo para ti aquí. Estoy aquí para ti. Dale un abrazo.
una sonrisa, cuéntale tus metas, todo. Conéctate, dale un abrazo, mírala como que te habías olvidado de él o de ella. Sí, dile que le vas, que vas a cumplir lo que le prometiste. O los sueños que están olvidados. ¿Qué quiere él o ella de ti? ¿Qué quiere en tu presente? Y ahora que estás en esa sintonía de conexión con tu niña o tu niño interior, vamos, te llenas de ese amor, de esa tranquilidad. Capaz había, estabas en so, estaba abandonada o te sentiste abandonado o abandonada. Capaz te sentiste sensible. Entonces, hoy te estás conectando con esa parte de ti que te habías olvidado. Y ahora quiero que te imagines a esa persona, a ti. Imagínate frente a ti, en adulto que eres hoy, tú. Pídete perdón por cuántas veces te trataste mal frente a un espejo. ¿Cuántas veces te dijiste una palabra fea, que no crees en ti? ¿Cuántas veces tú te trataste mal? Te dijiste que no sirves, que siempre fracasas, que para qué vas a seguir, que tú siempre no sabes hacer bien las cosas, eres un tonto, una tonta. Pídete perdón. Perdóname, Vanessa, perdóname, Gladys, perdóname, Oscar, por haberte tratado mal. Perdóname, David, por haberte tratado mal. Por no creer en ti. Perdónate, Héctor, perdóname, Héctor, cuántas veces te he estado, no te he sabido amar, te he estado odiando. Somos humanos, pero podemos ser mejores cada día. ¿Cuántos errores hemos cometido? Infinidad de errores. Y cada día vamos a seguir cometiendo. Pero para eso están los aprendizajes. Y hoy conéctate con esa contigo y dile que lo estás haciendo bien. Dile a esa persona frente a ti, Héctor, David, lo estás haciendo muy bien. Estás haciendo lo mejor que puedes. No pudiste hacerlo mejor. Y hoy vas a coger a tu niña interior, esa almohada que tienes, que trajiste una almohada, trae, si tienes la almohada, pues póntela frente a ti, a tu niña interior, date un abrazo y siente ese abrazo, ese es estar aquí y en el ahora. No tiene ni un precio esto, conecta con tu niño, tu niña interior. Hoy dale ese amor. Dale esas palabras que te faltaron de niña o de niño. Si hay que llorar, llora. Si hay que liberar, libera. Te hace muy bien eso. Y hoy vas a dejarle a esa niña, a ese niño, despídete. Ve, vas a despedirte. ¿Qué te dice? Escúchalo bien. Escucha, conéctate. O dile palabras tuyas que te nazcan de ti.
Y es momento de que de entre a su casa donde ella vive, donde viviste. Despídela, llévala a su casa. Cuando estés, llévala a su casa esa niña, ese niño, llévala a su casa. Despídete, dile que vas a volver por ella, por él. Que te vas a recordar. Ahora quiero que le lleves, ¿no? A esa niña a su hogar y la dejes. Y tú te sientes más feliz, más tranquilo, con más amor, con más paciencia. Te regresas en la aquí, en la ahora, te ves de 10, de 15, de 20, renovado. Y me haces tres respiraciones profundas. Y vuelves aquí y a la hora. Me gustaría saber cómo te sientes. Lentamente, cuando puedas, vuelve aquí. Si te gustó esta terapia, pues compártela para que más personas puedan conectar con su niño, su interior, cómo te sentiste tú. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera? ¿Cómo te has sentido tú? Igual los que recién ingresan, igual los voy a pasar a la grabación, o pueden en el Facebook. Me pueden seguir como Vanessa Motivadora con PNL, ese es mi Facebook. Mi página también. Ahí está. Hola, muy buenas. ¿Cómo se siente? Me pueden escribir, me pueden activar su micrófono. ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron conectar? ¿Cómo se sintieron ustedes? Me gustaría saber, o me comentan debajo de este video, ¿cómo se sintieron? Voy a pasar la grabación también para que compartan si les gustó este video, esta meditación. ¿Cómo te sientes después de esta meditación? ¿Puedes escribir o puedes comentar? Igual, gracias por estar aquí y no olvidarse que el día 7 de abril vamos a estar en la ciudad de Lima haciendo estas terapias, pero presenciales, que son más, vamos a vernos de cómo es de cara a cara, vamos a conectar con cada uno de ustedes. Y si tú estás en la ciudad de Lima y te gustaría entrar, seguir sanando, mejorando, pues escríbeme para pasarte más información de este evento presencial en la ciudad de Lima. Igual, sana tu niño interior. Esto conectando un poco, yendo más profundo, más profundo. Esto solo he querido hacer una parte de esas terapias online. Una parte de esas terapias online que para mí me parece muy estar en paz, en tranquilidad. Y si tú eres de la ciudad de Lima, pues
pues escriben para que puedas asistir a esas terapias de sanación espiritual, de conexión contigo, para que estés mucho más mejor, más tranquilo contigo. Y repaso la grabación si entraste tarde, igual. Cualquier cosa me escribes. Muchas gracias. Vamos. Hoy me gustaría saber qué nos llevamos el día de hoy. ¿Cómo te sentiste o qué te llevas el día de hoy? Ya nos vamos a ir conociendo más y más, si eres nueva o nuevo. Ah, ya dice que le gusta. Qué bueno. Vamos a ver. Gracias por estar aquí. Un feliz domingo. Y seguimos compartiendo estas terapias de liberación emocional, conexión con nuestro niño interior. Y si te gustaría participar en la siguiente terapia grupal, pues escríbeme para que puedas formar parte. Son terapias grupales. Me gustaría que me hagan su comentario en la página de mi Facebook. Ahí lo pasé para que más personas lo vuelvan a revisar y puedan tener esa paz, esa tranquilidad, empezando desde el día de hoy. Yo llevo 3 años sanando y sigo mejor, sigo sanando, porque soy un ser humano que también se enoja, que también llora. Y créeme que también me lleno de emociones. Y yo a veces me hago mi autoterapia, pero también me gusta que me hagan otras personas. Porque, a ver, no es lo mismo que tú te prepares tu jugo de naranja a que te lo preparen. Tiene otra sensación. Cuando tengas la oportunidad, pues invierte en ti. Llévate esa sensación de que a ti, de que te lo haga, que te atiendan, cómprate algo tú, que te lo preparen. Es otra sensación, porque tú te lo mereces, porque primero eres tú, primero tienes que estar sano tú, física, emocionalmente, para que des lo mejor de ti a tu pareja y a tus hijos. Todos queremos tu mejor versión. Tus hijos te esperan. Tu pareja te espera, tus padres te esperan, que tú mejores, crezcas cada día. Gracias y bendecida noche.